el 2018 se instituye el Paseo de los Mitos gracias al impulso de una serie de noches de narración oral en Yaguarón que nos permite pensarnos, que permite pensar nuestra memoria y nuestra oralidad. Y fruto de esos encuentros llamados Putumbu Yabé, nace la iniciativa de crear un Paseo de los Mitos, un complejo de murales que reflejen ese universo mitológico instituido por Narciso R. Colmán. Describe su propio poema y a partir de ahí desarrolla a través de un complejo poema y de un conjunto grande de poemas la existencia de los siete mitos guaraníes: el Moñay, el Boituí, el Yasuyateré, el Teyuyaguá, el Aoao, el Luisón y el Curupí. Los siete mitos populares en el Paraguay. Esos mitos nacen de Tahuí Queraná, fruto de una relación maldita por Tupáñanderú, y estos hijos suyos se convierten en estos seres monstruosos, maléficos y perversos, que son exterminados del universo gracias a una trampa. Aquí en Yaguarón se planifica el casamiento del Moñay con Porasí, y Porasí invita a todos los hermanos de Moñay a concurrir a ese casamiento, que después de haber bebido abundante chicha y haber bailado mucho, los reúne en la cueva como para conversar los recién casados con todos los hermanos. Y finalmente allí el pueblo apresa a estos siete mitos y le prenden fuego y arden por siete días y por siete noches. Queraná ve esta tragedia, testifica la muerte de sus hijos desde el Cerro Yaguarón y empieza a llorar y a lamentarse por el trágico fin de sus hijos. Tupáñanderú se apiada de ella y después de haber estado ardiendo siete días y siete noches, estos mitos los convierte Tupáñanderú a ellos en las siete cabrillas, y a Porasí, que se sacrifica por su pueblo, la convierte en el buyaco, en el lucero de la mañana. Entonces, este fragmento del poema está interpretado por un conjunto de murales hecho por muralistas yaguaroninos, por la Asociación de Artistas de Yaguarón. Y aquí arriba tenemos una de las esculturas más importantes, la del Teyuyaguá, obra del artista plástico Luis Delgado, un artista yaguaronino muy conocido también, quien colocó al Teyuyaguá aquí a la vera del cerro para proteger a la ciudad y para proteger al cerro. Desde el año 2021, el cerro cuenta con una serie de elementos que completan y complementan la visita: sistemas de guardia de seguridad, sanitario, restaurante y también un centro de atención al turista en la cima, con la seguridad requerida, con todos los elementos que uno necesita para pasar una buena jornada en la cima del cerro. El acceso de 10.000 guaraníes. Con ese acceso se permite también el acceso a las instalaciones montadas en la cima, y a partir de allí el servicio de guías especializados y de la guardia controlada para el estacionamiento aquí al pie del cerro. Un costo de 10.000 por persona, y los vehículos también pagan un canon específico de acuerdo al tamaño.